No, 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 Anita. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me leen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Se escucha chat? ¿Se escucha? Dígame si se escucha chat. Hola a todos los que van llegando al directo, amigos. ¿Qué onda Ripsky? ¿Qué onda Steven? ¿Qué onda Nahuel? ¿Qué onda Nicolás? ¿Qué onda Capo? Bienvenido Iker, bienvenido a todos los que están llegando. Saluditos, bienvenidos a un directo más de Chile aquí en el canal. ¿Qué onda Luis? ¿Qué onda, Tiny Links? Estamos aquí haciendo un directo. Estoy haciendo unos emotes, unos bonitos emotes que pues se pueden utilizar en los diferentes chats. Según yo también en YouTube se pueden poner este tipo de emotes, ¿no? Para los directos, pero no estoy seguro cómo funcionan aún los emotes para YouTube. Sin embargo, pues ya saben, estos son para otra plataforma. Así que pues miren, aquí andamos dándole a los emotes para todos aquellos que son nuevos que no estaban en el directo. Inicié este directo en otra plataforma, de hecho, ¿eh? Pero pues miren, ya estoy aquí. Ya llevamos ¿cuántos emotes? Unos 3, 4 emotes. Y pues nos faltan 5 más. Y terminamos este bonito trabajo que me pidieron. Amigos, ya saben, si ustedes quieren algún diseño para su canal, ya sea su canal de YouTube, de la plataforma morada, de otras redes sociales, pues me pueden contactar por mi mail de contacto, que es angeldarwin@gmail.com o angeldarwinac@gmail.com. Cualquiera de los dos le contesto. Y pues nada, ustedes contáctenme por ahí. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Emiliano? Saluditos, Tini. Saluditos, Foxtax. Saluditos, Spartan. Saluditos a todos. Ángel, cásate conmigo. Ojito, ojito. ¿Qué? Espera, ¿qué? Hola, ¿qué onda? ¿Qué onda, Angie? Bueno, puedes hacer un banner. Ya saben, amigos, si quieren algún diseño para su canal, pueden contactarme por el mail de contacto angeldarwinac@gmail.com explicándome cómo es su diseño para que, pues, miren, les dé una cotización y así. ¿Estás en YouTube? Sí, ¿por qué? No, pero no sé. ¿No te sale? Sí, sale. Actualiza, a ver, actualiza. Épicos, ¿qué onda, Gabriel? Saluditos. En unas horas, en una hora hiciste 4 emotes, eso es de admirable, yo le voy a tardar 60 días. No, no fue una hora, no me tardé una hora, me tardé como, ponle que dos. Dos, porque unos los hice fuera de directo. El otro me lo aventé en directo y pues me tardo más porque en lo que hablo, luego me distraigo y en cambio en las otras horas me pongo música y me pongo a darle a los emotes, vaya.
Pero qué onda, amigos, bienvenidos, bienvenidos aquí a un directillo más aquí en YouTube. Amigos, ¿ya vieron el último video que subí? Acabo de subir un video donde hice un sped paint, como les había dicho, del diseño que había subido hace unos... de hecho, fue el domingo pasado que empezamos a hacer ese boceto aquí en directo en YouTube. Y pues nada, el día sábado lo subí. El día sábado, digo, el día... ¿Qué día fue? ¿Que lo subí? Hoy, 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 hoy. No, ¿qué día fue el directo? El domingo hicimos el directo. ¿Qué pasó? Porque muchos youtubers que sigo que tienen muchos subs, ahora ya los miro menos de 100. Éxito, bro. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Gocito? ¿Gocito? Pues mira, yo nunca he sido el más popular de los youtubers. Y pues casi ni hago directos, amigo. Esta es la primera vez que empiezo a hacer... Bueno, el segundo directo que hago. Espera un tantito. Bueno, quiero cambiar de banner. Ya saben, amigos, si quieren algún diseño para su canal, me pueden contactar por el mail de contacto que según yo aparece por acá abajo. Ahí está el mail y todas mis redes sociales. Igual si me mandan un mensaje por ahí, pues les contesto. De chill, vaya. ¿Qué onda, Guzmán? ¿Qué onda, Guzmán? Pam, pa, pam. Porque tú no respondes. Bueno, quería que me... Quiero que... Pero es difícil. No, sí. Manda mensaje, manda mensaje. Spartan, voy a poner tu clip público y lo grabas. Ojo, ojo. ¿Qué clip? ¿Qué onda, Stone Fox? Saluditos. ¡Pam! ¿Los banners son de paga? Así es, amigos. Así es. ¡Pam! ¡Para! ¡Pam! No, ya te contacté, carajo, y no me haces recto. Ojito, ojito, ¿cuándo? El único que sí no contesto es Facebook, y es porque se me va. ¿Cuánto me cobras por hacer un diseñito como las reacciones que tienes de, en la parte derecha? Depende de cómo sea el diseño. Si quieren alguno, ya saben, mándenme un mensaje al Gmail y ahí les contesto. Tranquilo, bro, tranquilo, así no te exaltes, no me respondes, güey. Ojito, ojito, ¿por dónde fue? A ver, ¿por dónde fue? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Emiliano? Saluditos. ¿Qué programa estás usando? Paint Tool 6, Pompi. Paint Tool 6. Digo, Adobe Illustrator. ¿Trabajaste para unos de estos youtubers, Germán, Fenaflo, Yule Aventuras y Don Tai? De ellos he trabajado para Fernanflo. Para Germán, no he trabajado con Germán Garmendia. Don Tai, no sé quién es Don Tai. Y Yolo Aventuras me contactó, de hecho Yolo me mandó un mensaje por el Insta, pero al final ya no quedamos en nada. Pero sí he trabajado con varios youtubers, de hecho algunos diseños que pues... Que han visto, que mira, luego vemos varios diseños y no saben que los he hecho yo, pero igual he subido bastantes por aquí. ¿Para quién son esos emotes hermosos? Es para un canal de Twitch. Pero no me acuerdo exactamente cómo se llama. Pero pues mira, tiene la Wildcat, así que... Tiene la Wildcat, ¿eh? Ángel, te tengo un reto. ¿Qué pasó? Bueno, la gente... ¿Qué pasó? ¿Cuál es el reto? ¿Tú tienes la opción de pagarte por PaySafeCard? No. El pago... Normalmente manejo PayPal para evitar complicaciones de que... Ay, no me llegó, ay, sí me llegó. Por eso, miren, para evitar problemas manejo PayPal. ¿Qué onda, Hardcat Games? Saluditos. Ocupo PayPal, que es la plataforma más segura que yo conozco hasta ahorita. La forma más segura, tanto para mí, para que pues cualquier cosilla ya contacto con PayPal, como para ustedes que no piensen que luego dicen, ay, es que si te pago, luego qué tal si no me entregas nada. Pues miren, aparte de que ya tengo muchos diseños, ya he trabajado con bastante gente, pues no he estafado a nadie. Pues es más seguro para ambos, vaya. ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Yo soy Luis, saluditos, yo bien aquí, ¿y tú? ¿Qué me cuentes? Buenas. Así que sí, lo que ocupo es PayPal. Cuando tenga el botón de plata, decóralo personalizado en tu canal. Estaría cool. ¿De dónde eres? Yo soy de México. México, güey. Tequila, el chavo del 8. Para, pa.
¿Cuántos años de estudio necesitas para dibujar tan chido como tú? Pues miren, normalmente yo digo que no es tanto los años, sino practiquen. Es más el tiempo de práctica y que les guste, vaya. Porque pues yo sí estudié, sin embargo, lo que yo estudié sí tiene que ver con el tema, pero no siento que haya aprendido mucho sobre lo que hago ahorita ahí. Pónganle que un 20% me ha servido. Así que yo diría que más es practicar y buscar estudio, o sea, de estudio, pues buscar cursos y así, de específicamente de lo que te gusta. No por eso les digo que dejen sus estudios, ¿eh? Obviamente estudien, y pues nada, busquen algo que les guste y estudienlo. Papá. Yo ni dejar puedo XD, jaja, no, pues entonces sí te va a costar XD. No, pero pues por ejemplo, si les late y. Yo digo que si practican, se lo proponen, vaya, yo digo que pues mira, pocos años va a ser, pocos años, casi nada. Oye, ¿cuánto cobras? Depende del diseño que quieran. Es que ahí sí depende de cómo es que quieran el diseño, porque. No es lo mismo hacer un banner para esta persona que para otra persona. Y por eso más o menos es un qué tan elaborado es, cómo él quiere los fondos, cuántos personajes y así. Por eso si quieren algún diseño para sus canales, ojito, es de paga, ¿eh? No, no vayan a decir, ay, es mi Novartis. Es por acá por comisiones, angeldarwinace@gmail.com. Ok, Gosmane, digo, Gosmane, hola, Gosmane Spartan. Ahí vienes. ¿Qué carrera estudiaste? Yo estudié. Miren, soy técnico en diseño gráfico, porque estudié una carrera técnica en diseño gráfico y también soy licenciado en comunicación gráfica. Que pues los dos tienen que ver con el tema, la verdad. Tiene un nombre distinto la comunicación gráfica, pero pues miren, llevaba materias similares a las de diseño gráfico, así que pues una licenciatura en diseño gráfico no tengo, en comunicación gráfica sí, pero también tuve una carrera técnica de diseño gráfico por 2 añitos y pues miren, ahí ando. Dibújame gratis, vemos, Beto Bayo, vemos. Oye, Beto, ¿sí te salió o me tuviste que buscar? Porque siento que luego no sale. Nada, es gratis, así es, se sabe, Pompi, se sabe. Bueno, te reto que cuando tengas el botón de plata, estaría cool. Pues miren, si algún día llegamos al botón de plata, que yo espero que sí, que con su apoyo se pueda lograr. Así que, pues amigos, ayúdenme todos los que están en el chat, compartan los videos, compártanlo con todo el mundo, que si quieren algún, recomienden, vaya, recomienden, digan, ah, este men hace bonitos diseños, ve a verlo, y ya pasen el link, enviánselo a sus amigos y así. Y así llegaremos a los 100.000 algún día, amigos. Estaría cool. Yo, llegando a los 100.000, ya me doy por bien servido en YouTube. Y pues nada. Gracias a todos los que me han apoyado hasta ahorita y los que siguen aquí. Para. Pues espérenme que haga esto. Oye, men, ¿puedo utilizar tus dibujos de Fernanfloo? Es que iba a crear un fangame y iba a tener mis dibujos de Fernanfloo pondré el link de tu canal en el fangame. O sea, pues es un juego así nomás de chill, ¿sí? Mientras no lo comercialices, porque ahí ya no sería problema mío, es ya problema de Fernanfloo. ¿Regular cuánto cobras? Pues depende, te digo, depende. ¡Pam! Te tuve que buscar, ¿en serio? Hola, Beto, ¿en qué programa dibujas? No soy Beto, XD. Hola Bart, te sigo desde hace 4 años. Me gustan tus diseños, sigue así. Muchas gracias, Tiny Links. Qué bueno que te gusten mis diseños. Y pues miren, gracias a todos. Aquí seguimos en las mismas haciéndole al dibujo. Men, dame permiso. Sí, pues te digo, o sea, yo no tengo problemas mientras sea un fangame. Y en sí, los permisos pues ya no serían conmigo, sino con el Fer. Bueno, perdón la pregunta, si ¿sí se puede tener y usar PayPal sin vincular cuenta bancaria? Según yo, en teoría no se puede, no te deja. No, o depende del país que sea, pero en México no.
En México sí la tienes que vincular. Según yo, antes no, antes sí se podía tener una cuenta sin vincular, pero ahorita ya es más de que sí ocupa la cuenta. En México. En otros países, pues ahí sí no sabré decirte, porque aquí en México sí es obligatorio. De unos años para acá ya se hizo obligatorio. Como de 2 años tiene que se hizo obligatorio. Antes sí se podía, te digo, podías tener una cuenta sin necesidad de tener cuenta bancaria, pero ahorita ya es obligatorio. Buenas, ¿qué tal todo? ¿Qué onda, Pablo? Bienvenido, bienvenido. ¿Todo bien? ¿Todo chill? Acá dándole a los emotes. ¿Has ganado dinero en YouTube, Gocito? Sí. Pues sí, miren, a pesar de que no subo videos muy constantemente, pues, no es que haya ganado un montón, la verdad, pero pues miren, nada más así de que estoy de la nada y me llega, te ha llegado un pago de YouTube y yo, ah, caray, ahora sí es YouTube. De chill, de chill. No es mucho, la verdad, sí, no he ganado mucho porque pues en teoría no subo mucho contenido, vaya, pero pues miren, ahí sí he sacado. Al principio pues sí, porque todavía no vinculaba nada y el primer pago que recibí fue de que se acumuló un montón y pues miren. No es mucho, la verdad no ha sido mucho, pero pues miren. Sí he sacado un poquito de YouTube y de vez en cuando me paga. Ponle que si no es cada mes, cada 2 meses que se junta un poco. Ganando como siempre. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Raider? Saluditos. Saluditos, amigos. Ya saben, si quieren algún diseño para su canal, pues me pueden contactar por mi mail, que es angeldarwinac@gmail.com. Ahí me mandan un mensaje, me dicen qué es lo que quieren y cotizamos un diseño para su canal. Claro que sí. Hola, Varo. Eres un dios haciendo emotes. Muchas gracias, Shadow. Gracias por tus comentarios, amigos. Se aprecian bastante. A regular cuando. Es que te digo, Rexito, depende. Bueno, en los puntos de Twitch hay una para tener una foto de perfil. Nicolás, en los puntos de Twitch es una para que te haga un emote para tu canal. Pero según yo sí está algo alto, así que le voy a bajar un poquito. Por lo menos a la mitad para los que se quieran unir a esa plataforma. Pues miren, ahí hay una opción. Porque aquí no estoy seguro si haya puntos de canal. Si hay puntos de canal, pues lo pondré aquí para que los que estén en directo se puedan llevar alguna foto de perfil o algo. Porque como les decía en el directo pasado, sí quiero poner esa opción, como que en plan de que a los que me apoyen viendo los directos, pues devolverles algo, ¿no? Y pues sería la opción. Soy de España, ¿qué onda? Felincito, saluditos, bienvenido, bienvenido. Desde España, ¿qué haces en España? Por culpa de AMLO. Sí, la verdad. Ahora sí que voy a soñar bien payanista. Pero sí, en realidad sí fue por cosas del gobierno que ahora PayPal tienes que tener una cuenta bancaria vinculada a fuercita. Ven una pregunta, ¿qué hago después de que tengo 1K de suscriptores, 4.000 horas de vistas? Para monetizar, según yo, está la opción ahí en tu estudio en YouTube Creator de este Hacked Games. Según yo, ahí está la opción de enviar, de solicitar el AdSense. Según yo, tienes que solicitar el AdSense a YouTube y no me acuerdo exactamente dónde es, pero es de este lado en tu zona de YouTube Creators. Por ahí debe salir una opción de AdSense o algo así. Y ahí lo solicitas y ya pues mandas tu solicitud a ver si te la aceptan y ya. Empiezas a monetizar en YouTube. La cosa es que te tiene que llegar una carta y no sé qué. Ahí tengo yo guardado mi carta de YouTube cuando empecé a monetizar, que ya tiene años. Y pues yo cuando dije, ah, caray, ya puedo monetizar en YouTube, fue, ay, qué bonito. Ah, caray, soy YouTuber. Ya puedo decir que soy YouTuber. Ya me dio un pago YouTube. Ay, qué rico. ¿Y cuánto has ganado? Eso no te lo puedo decir, amigos. Eso sí no se lo puedo decir. Pero de YouTube como tal, de la plataforma que me haya pagado, no es mucho, no es mucho. No es mucho, les digo. O sea, no, como si subiera contenido más seguido que video diario y así, pónganle que, o sea, tampoco mucho porque pues no tengo muchas vistas, pero pues por lo menos ganaría 10 veces más de lo que me he pagado. Pero miren, no es mucho, pero pues ahí, mira, ahí está. Ahí está un pequeñito ingreso cada 2 meses que de la nada me llega, pues está chido.
Pero si ustedes quieren ser youtubers ya acá, sí les recomendaría que suban videos más constantemente, porque pues miren, si no pasa lo que pasa, que no llega mucho público. Pa, pa, Yo aprendo a hacer dibujos en Illustrator gracias a ti. ¿En serio, Juan? Pues mira, qué bueno que te han servido mis videos. Cuando quieras. Ya voy a empezar a subir unos tutoriales nuevos donde explique un poco mejor el cómo trabajo en Adobe Illustrator. Porque pues los que tengo ya están demasiado fake. Bueno, no fake, están como que medio y quiero hacer nuevos tutoriales. Como que hacerlo, actualizarme, vaya, actualizar los tutoriales y todo. Y explicarlos un poquito mejor, porque como les decía, los otros estaban como que, según yo, estoy explicando, pero digo cosas que aún gente no ni sabía que es. Puedes ser una de las personas más activas en tu canal. Eso sí, parece Nicolás. Puedes, según yo, sí puedo ver eso en YouTube, quién es el más activo. Igual estaría chido, ¿no? O sea, cada mes, no sé, ver quién es el más activo en mi canal, en los directos y así. Y pues, como recompensa por su apoyo, no sé, ayudarlo con una foto de perfil o algo que quiera. Algún diseñito por ahí que en el que la pueda ayudar. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea, Nicolás. Puede ser, puede ser. Ay, ay, ay. ¿Qué? ¿Qué? Pero no puedo, jaja, porque soy menor de edad, soy de Guatemala y no puedo hacer eso. F Hacker Games, pues mira, ¿puedes vincular a alguno de tus papás? Si tus papás... Puedes ponerlos ahí como referencia, digo, pues si subes contenido seguido y te está yendo bien, pues mira. Generar un poquito, aunque sea de eso, está chido. Hola Ángel, ¿qué onda, Ryan? Saluditos. ¿Cómo puedo hacer un banner? Si quieren algún diseño para su canal, ya saben, amigos, me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, me pueden contactar por Facebook, pero luego normalmente tardo un poquito en contestarles, así que de preferencia o Twitter o Instagram, que igual me llamo Ángel Darwin, o por angeldarwin@gmail.com, ahí lo puso Angie Kiyoshi para que, pues, se puedan meter. Mamá, soy youtuber. Ángel, ¿tú haces dibujos de youtubers? Así es, así es. Ay, ¿qué onda, Miguel? Saluditos. Dejaron tu puerta abierta, sí, ya se cerró solita. Hay mucho viento. ¿Hace calor? Bueno, hace una hora estaba el calorón y ahorita está el viento. ¿Qué programa usas para grabar? Para hacer mis sped paints uso paint, Camstasy Studio. Saludos, saluditos, Ernesto, saluditos. ¿Qué onda, Spartan? Bienvenido de nuevo. Espero que tengas una buena tarde. Aquí en España ya casi son las 11. ¿En serio, Lucky Studio? Ojito. Gracias, igualmente, que tengas una buena noche entonces, hasta donde estés. Hasta España. Que tengas una bonita noche. Barro, ¿qué onda? ¿Qué pasó, Santix? Ay, no spam. Sí, no spam, amigos, no spam. ¿A cuántos youtubers conoces? Uf, si te contara. Si te contara, conozco un montón de youtubers que. Que luego no. En verdad no he pensado trabajar con algunos. Que hasta yo me emociono cuando trabajo con algunos o para algunos. En plan de que yo digo, ah, caray, nunca pensé trabajar contigo. Ah, caray, me sorprende tu mensaje. Hola, Barro. ¿Qué onda, Alejandro? Saluditos. ¿Cuánto cuesta un banner? Pues depende de cómo lo quieras. Mándenme un mensaje por Gmail diciéndome cómo quieren su diseño y pues ya ahí les digo más o menos cuánto dependiendo de cómo sea su diseño. Pero una pregunta, men, o sea, si pongo mi tarjeta de mi hermano mayor y si ya después soy adulto y yo quiero poner a otra persona, ¿puedo cambiar de...? Ah, sí, Hackett, sí. O sea, si quieres cambiar tu forma de pago, sí se puede en AdSense. Ojito, están con su emoji de... ¿Es un dab? Sí, ¿no? Está bonito. Te conocí cuando hiciste un tutorial de cómo hacer un dibujo de Mario. Ven, ya tiene años este tutorial. Ya tiene siglos. Y pues sí, miren, quiero actualizarlos. Estaría chido, ¿no? Volver a hacer una versión de ese tutorial con ese dibujo. Porque siento que ahorita podría ser mucho mejor ese dibujo. Así que, pues miren, lo voy a intentar. O si no hacer el tutorial, hacer un sped paint específicamente de que vuelvo a hacer este dibujo que hice antes. Siempre he tenido esa idea de hacer dibujos que ya había hecho antes. Y estaría chido hacerla con ese tutorial de Mario, ¿eh? Que sí tuvo vistas. No pensé que tuviera tantas vistas y sí jaló. Pero yo siento que está muy desactualizado y que luego digo cosas que ni al caso.
Así que pues miren, lo volvería a hacer el tutorial, sí, pero también me gustaría hacer solo ese dibujo y hacerlo mejor a como dibujo ahora. Según yo sí lo puedo mejorar un poco más. ¿Eh? Ay, 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 sí, ¿por qué? Sí, creo que sí. Sí, porque no le moví nada. El banner de Timba lo hiciste. Ah, pues sí, amigos, he trabajado con todo, la mayoría de los compas que son Timba, que si Mike, de hecho también el banner de Timba lo hice yo, el de Mike lo hice yo. He trabajado con el Tarolino, con Mayo, con Invictus, con la mayoría de ellos. He trabajado con todos ellos. ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? No, 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 no estoy casado y no tengo hijos. Un perrito. Un perrito, un perrijo. Nada más es lo único que tengo. ¿Le puedes subir al mic? ¿Está bajo el mic? Dígame si está muy bajo el mic. A ver, le voy a subir más, pero no sé si... Yo te escuchaba bien, pero... No sé si... Es este. Es que la vez pasada, hagan de cuenta que tengo aquí mi micrófono, y la vez pasada estaba con la webcam y yo ahí... Todo el directo me lo aventé y al final me di cuenta que estaba con la webcam y yo, ¡no! ¿Por qué estuve con la webcam? ¿Qué consejos tienes para ilustradores que inician en el mundo del freelance? Pues que compartan sus trabajos, Luis, que sube contenido, sube mucho contenido de lo que haces para que ya vayan ubicando que... O tengas una referencia, porque luego hay gente que dice, ah, quiero, no sé, qué trabajar, necesito clientes, pero pues no enseñes tu trabajo y así, ¿cómo voy a saber qué es lo que haces? Así que pues yo te recomendaría que subas mucho contenido a redes sociales, a todas las plataformas y así, para que ya te vaya ubicando la gente. Ángel, ¿cuánto hace que llevas haciendo cosillas de estas? Te sigo desde hace mucho tiempo, pero no tengo idea cuánto llevas en el mundillo del arte. Uf, uf, uf. ¿Cuánto tiempo llevaré? Ya tengo muchos años, la verdad. Ya tengo demasiados años, diría yo. Ponle que unos 5 años. Ponle que 5 años. 5 años, mínimo 5 años. Máximo un poquito más. Pero sí, por ahí llevo un montón de tiempo, ¿eh? ¿Sos ilustrador verificado o aprendiste solo? ¿Cómo verificado? Yo me quedo que por curso. Pam, para, pam, pam. Pues miren, o sea, como tanto ilustrador, diría yo que sí aprendí solo. O sea, sí estudié, sí tengo una carrera como tal que tiene que ver con el tema, pero no específicamente de ilustración. Sin embargo, pues yo diría que sí, que aprendí más de cursos y yo solito que en la escuela. ¿Me puedes hacer un banner? Amigo, ya sabes, no spam, no spam, y mándame un mail. Ángel, ¿y por qué no haces miniaturas animadas? Quiero saber cómo hacer miniaturas animadas para YouTube. Sí, he hecho algunas que otras miniaturas, de hecho he hecho algunas miniaturas para algunos youtubers, pero... ¿Cómo? Ojo, 6 años. Ah, mira, mi primer video, pero como tal, aquí hay, bueno, sí. Mi primer video en YouTube lo subí hace 6 años, al parecer. ¿Se puede descargar el Adobe Illustrator? Sí, María Anaya, de que se puede, se puede. Yo no te voy a subir, no puedo subir videos. Porque... el Venus, gracias por ese follow. Amigos, los follows que salen no son de YouTube, son de otra plataforma. Así que, pues, si quieren salir en... ahí en la pantalla, pueden seguirme en la otra plataforma, que igual me llamo Angel Darwin, en la plataforma morada. También, así que, como les decía, de que se puede, se puede. Una vez intenté subir un tutorial de cómo descargar Adobe Illustrator de forma gratis para los que me lo pedían, pero me lo bajó YouTube, así que pues ya no intenté. No duró ni una hora encima en subido, así que dije, miren, si lo quieren bajar, ahí ustedes. De que se puede, pero yo no me voy a arriesgar a que me quiten el canal. Pam, pam. 11 años en YouTube. ¿Quién lleva 11 años? No, 5 años, 5 años. Look Studio Art, gracias por ese follow. Bam. ¿Ven? Sí salen en la pantalla. Intenté configurar para que salieran alertas aquí en YouTube, pero no lo entendí como la verdad. Y solo salen la de la otra plataforma. Ojito, Joaco, gracias por su follow. Bam, gracias a todos los que nos están pasando. ¿Les gusta mi alerta? Está chida, ¿no? Ey, Ángel, ¿se puede descargar? Sí, se puede descargar, María. Ojo, Pompi.
Gracias por esos follows, amigos. Gracias por esos follows. Güey, estás en un directo de YouTube, pero te salen alertas de otro lado. Ojito. ¿Podrías hacer un tutorial de cómo haces la animación en tus dibujos? Como la que... Ah, mire, por ejemplo, la alerta que sale ahí animada. La hice yo, la verdad. Y pues... Igual quiero subir tutoriales de Adobe Illustrator o enseñarles un poco que también hago animaciones. No tan complejas. Sí sé hacerlas, pero normalmente no las hago porque llevan bastante tiempo. Y pues, miren. Luego no conviene, vaya. No conviene, así que sí hago animaciones como de ese estilo. Y pues igual he querido subir tutoriales de eso, de en plan de que cómo hacer una animación de, no sé, un motion graphics de ojos, o cómo moverle los ojos a tu monito y así. Pero pues miren, yo espero que en este mes, de este mes en adelante, ya volver a tomar mi canal de YouTube. Chequen esa animación. Rex, muchas gracias por ese followsazo, amigo. Gracias a todos los que están pasando ahí. Ahí te voy a seguir, muchas gracias. Ah, miniaturas como... Según yo sí, digo, o sea, sí puedo. De que he hecho, Juan. ¿Cuánto cuesta un logo parecido a mi cuerpo? ¿Cómo tu cuerpo? ¿A ti con tu cuerpo? O sea, ¿un personaje tuyo? Pues depende, amigos. Contáctame. Gané un premio por el maquillaje que hiciste de Jet Killer. ¿En serio? ¿Tú fuiste? Ojo. ¿En serio, Nicolás? Avalancha de alerta de seguidores. Ojito. Literal, tienes un don gigantesco. Muchas gracias, Andrew. Gracias por tus comentarios. Aprecio bastante que piensen esas cosas bonitas de mí. Y pues, muchas gracias, la verdad. Se siente bonito. Primera vez que voy a tu cara. ¿En serio, Gustav? No, Gustav, ¿o qué? La verdad, aquí en YouTube casi no he enseñado mi cara, ¿eh? En YouTube han sido pocos los videos donde sale mi cara. Sin embargo, en Twitch... Ay, lo dije. Amigos, bueno, ahí, sí sale mi cara, no manches, tengo mis redes sociales con mi cara, tengo mi cuenta personal de Instagram, tengo, Homínido, muchas gracias por ese fabulosazo, está chido tu nombre, Homínido, sin números ni nada, está chido. Así que pues sí enseñando mi cara por otros lados. Pero sí, en YouTube, lo que es este canal, casi no ha salido mi canal, la verdad. Son pocos los videos donde he sacado mi cara y ya tienen años. ¿Quieres algún video de cómo aprender a dibujar? Sí, Joaquín, tengo una serie de tutoriales. Sin embargo, como les decía, no están actualizados y luego no explico bien, la verdad. Así que quiero hacer unos nuevos. Este mes, según yo y el mes siguiente, voy a estar subiendo una serie de tutoriales para todos aquellos que quieran aprender. Y pues miren, les voy a enseñar lo que yo sé. No soy el así que ustedes digan, ay, el maestro perfecto que sabe explicar bastante bien. Pero pues intentaré hacerlo como puedo. Y por eso quiero también hacer los directos aquí, para que si no entendieron algún concepto o algo, pues ya me digan, oye, estaba viendo tu video y no entendí esto, ¿me explicas un poco más? Y ya pues les puedo explicar mejor qué onda con eso allá. Pam, pam, panam, 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 panam. ¿Qué onda, Hunk Sonic MC? Bienvenido. ¿Qué onda, Yoba? Saluditos. Hola, Crowd. Saluditos a todos los que están llegando. Ah, pues en ese tutorial, en ese video de Nicolás, donde me maquillé, sin que hacer yo. Ahí sale mi cara. Ahí. Creo que es de los pocos que hice así. No te canses de la canción esa, ya hay mucho tiempo en loop. Pues es que no sé qué otra canción poner. ¿Qué otra canción quieren? A ver, chat, díganme una canción. Yo la cambio. A ver, vamos a cambiar. Pero no sé qué tanto bloqueé Twitch. Digo, YouTube. Amigos, me estoy confundiendo bastante. Ahí está, ya la cambié. Pam, 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 pam. Nada, que no pasa nada por nombrar una plataforma innombrable, a no ser. Y todo, bueno, ahorita sin directo, ¿no? Bien caído. Bueno, saludos de España, desde mi equipo de Creator Formula. Gracias por el trabajo y éxito. ¿Qué onda, Miguel? ¡Ah, amigo! Gracias a ti. Sí, Joaquín. ¿Cómo cortas el papel? A ver. Como tú cortas una parte del ojo, rápido ejemplo, que el ojo le quita, digamos, una parte como la del triángulo. ¿Cómo juntos? ¿Me lo puedes explicar un poquito mejor y ya te explico? Es que no te entendí.
Mabim. Saluditos, Tomchin, saluditos. Ah, la primera vez que veo tu cara, ¿en serio? Muchos no habían visto mi cara, al parecer. Saluditos, Ernesto, saluditos hasta Colombia, saluditos. No spam, amigos, sí, no hagan spam. Mabi. Saludos de México, soy nuevo, ¿me das host? Ojito, ojito. ¿Se puede dar host en YouTube? ¿Alguien sabe si se puede dar host en YouTube? Según yo, no, ¿no? ¿O sí? No. Y sigue el Chucho XD. Sí, no spam, Ernesto de Colombia, ya te saludé. Hola, ¿cuál es el precio? Te vendo dinero, va, si quieres. Ay, amigo, a ver, ¿a quién le doy mote aquí? Spartan. Mavi. En el patadatán, confíen ustedes. Sigo aquí, lo hice así. ¡Ayuda! Mavi. ¿Me das mod, porfa? Espera, Tomchin, te tengo que conocer primero, amigos. Si quieren les doy mod, pero pues los tengo que conocer primero. ¿Esos emotes para qué canal son? ¿Es para un canal de Twitch? No, según yo no les puedo decir. Es que normalmente hagan de cuenta que cuando unos emotes me dicen, sí, no hay problema que los subas, solo no digas que son para mi canal o así, porque ellos quieren dar la sorpresa, en plan de que, oye, yo quiero decirle a los usuarios que estos emotes, no sé, darles, amigos, tenemos nuevos emotes y así. Y por eso normalmente no digo, sí los subo bocetos y así, pero no digo para quién son ni así, para que no spoilearles vaya antes y que luego digan, ah, yo quería decirles y tú ya me exhibiste. Ay, sí, Beto Bayo. No piden mods, amigos, no piden mods. No, nada más le di a gente de confianza. Pam, ay, ya, todavía no son de bala, espérame, ahorita te doy mods. No, creo que no. No te lo puedo negar. Me dan ganas de bailar. Saluditos desde República. Ojo, hasta República Dominicana. Al parecer andamos muy internacionales hoy. Mabi. Ay, les emojis XD. Todos aplastados. Tanatín. Pero amigos, aprovechen su mod. Úsenlo con sabiduría. Si ven mucho spam y no hacen caso, ya saben. Palobi 200. ¿Qué opinas de la gente que se toma fotos con edecanes? ¿Qué? Pues cada quien, ¿no? O sea, no le veo la gracia. O sea, sí es cierto, ¿qué opinaría de eso? Pues es que no sé. Digo, las edecanes pues están, es su trabajo, ¿no? Que les se tomen foto con ellas. No entiendo qué gana la gente tomando esa foto con ellas, pero pues miren. Pues miren, lo peor es que luego las ponen de perfil en Facebook los señores y yo así de, hola, ¿qué me recuerdas? ¿Qué onda, Astro Gaming? Saluditos. Jaja, y Ángel, ¿por qué me dices? Bueno, mayores 14. Mi cuenta, me di que tengo la foto del perro, entonces, ay, no manches, todos ya topan al perro de Yoba. Por eso supe que eras tú más que nada, por la foto de perfil. No, por la foto de perfil. Papá, mejor que te diga mayores 14 XD. El mayores 14 de toda la vida. Te hablé por Facebook. Astor Gamer. Ah, amigo. ¿Y si te contesté? Astor Gamer. No, pero supongo que ya tiene tiempo. Amigos de que me mandaron mensaje por Facebook, si alguien me ha mandado mensaje a la página de Facebook y no les contesté o los dejé en visto así, una disculpa, el Facebook casi no se me va a revisar el Facebook, pero por eso Instagram, Twitter, ahí sí les contesto, vaya. Sí, te hablé, va. ¿Qué onda, Espino Diego? Saluditos. Al perro. ¿Han visto la serie animada de Villainous? No, no la he visto. ¿De qué es ese anime? No. Si es anime, puede que no la haya visto XD. Si no es anime, tampoco la he visto, la verdad. Ah, sí te respondí, va. Es que luego, amigo, luego se me va. ¿Qué onda, Josh? Saluditos, Josh. Bienvenido. ¿Se acabó la canción?
Quinta, te da, vengo, no te lo puedo. ¿Qué canción quieren, chat? ¿Qué canción quieren? A mí de verdad me dificulta hacer dibujos. De chicas, de chicos me salen nice, pero de chicos parecía que estuvieran dibujando un monstruo del lago Ness. Luego pasa, ¿no? Como que te acomodas haciendo un estilo y de ahí ya. Por ejemplo, haces las caras de vatos y luego quieres hacer una chica y te sale un vato. O una mujer muy andrógina. Bien, bien, ¿y tú qué tal, Espino Diego? ¿Qué cuentas? ¿Qué dice la vida loca? ¿Me haces un banner, please? Déjame ver, déjame ver. Si Guaki lo hice así y no sé qué más va. Y... Taco Fandi, nada, 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 nada. Si Guaki. Y chat, cuénteme, ¿qué les gusta hacer? A los que no conozco todavía. Yo sé dibujar de estilo Friday Night Funky. Ah, yo también quiero hacer un dibujo de Five Nights Funky. O sea, como que, no sé, dibujar a mi personaje de ese estilo o así. Como que para subir un video a YouTube nada más. De chill. Por favor, por favor. Bueno, no, está bien. Quiero hacer uno, ¿eh? Sí, ¿desde cuándo? Bueno, hace un mes se me ocurrió igual hacer un personaje estilo Friday Night Funky. Hazme un banner, ojo, ojo, Astrogamer. Yo intentando dibujar un chico y sale un perro XD. Sí, ¿a poco no les pasa? O luego cuando quieren dibujar una mano y así, que ah, su mano tiene que estar así, luego está toda deforme que parece que tiene fracturas en los dedos. ¿Jugar fornique? ¿Qué? 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 Soy Diego, me gustaría aprender a dibujar. Ah, ojo, ojo. Una vez te escribí por Facebook por un banner y seguí escribiendo por un banner sino para ser compa. Ah, Nicolás, pues mira, si quieres, quieres así de chill, ¿qué te gusta hacer, Nicolás? Porque a ti te he visto muy activo, ¿qué te gusta hacer? Digo, porque pues mira, para... Es que... Pam. Es que luego no sé por dónde platicar, o sea, si... Si quieres platicar conmigo, o sea, si quieren platicar conmigo así ya de chill, de compas, pues síganme en mi Instagram, de Angelito de mi Guarda, así se llama. Es mi Instagram personal, ojo, ahí pues mira, si me quieren seguir, Angelito de mi Guarda. Solo que ahí pues, ahí sí les respondo ya, más de chill, más para hola, ¿qué tal? Y así. Ojo, no es que responda así seguido y así les voy a contestar todos sus mensajes, porque luego se me va, ¿no? Por mala onda. Pero pues ahí sí los puedo, les puedo hablar más de chill, más de compas. Si quieren ir a pedirme un banner gratis ahí, pues obviamente no. A mí los banners me salen feos, F. Más que nada para... Ah, no, pues sí, Nicolás, sí. Si quieres platicar más de chill, sí, yo te recomendaría por ahí, por el Insta. Yo apenas ya hice un Stigma FF Spart. Mabi. Para. No sé ni qué música tengo. Mabi. ¿Cómo puedo aprender a dibujar así? Pues practicando. Como les decía, voy a actualizar unos tutoriales para subirlos al canal, más de chill. Para que todos aquellos que apenas quieran aprender a dibujar y así, pues. Pues puedan estar. Puedan ver qué onda. Y como les digo, o sea, voy a subir esos tutoriales en plan de que voy a intentarles explicarles un poco para ver si entienden cómo es que yo hago las cosas. Y de ahí ya, si no entendieron algo, por ejemplo, o sea, sí entendí todo, pero no vi cómo hiciste ese ojo. Ya vengan aquí al directo y me pongan, oye, sí entendí esto, pero me faltó esto. ¿Me puedes explicar o puedes hacerlo para ver si me... y ya ahí los ayudo y así. ¿Por qué nada más 21 espectadores? Pues miren, no he subido contenido en meses y así. Y no lo he publicado, se me olvidó publicando en todas las redes. Igual quiero hacer un directo en Instagram, a ver qué tal me va. Según yo, donde tengo más gente es en Insta. O sea, donde hay más gente activa es en Instagram. Ahorita, así que igual llega un directo en el de Ángel Darwin, en mi Instagram de Ángel Darwin. Ahí, según yo, es donde hay más gente activa.
Como les digo, YouTube casi no me da tiempo a subir contenido, amigos. No me da tiempo a subir contenidos, por eso lo tengo muy abandonado. Por ejemplo, chequen. Mi YouTube, espérame. Mi canal. Por ejemplo, mis videos, pues miren. El último que subí fue hace 2 horas. Y hace 2 meses no había subido nada. Desde hace 2 meses el último banner que hice. Sin embargo, si se van a mi Twitter, que es Ángel Darwin, por ejemplo. Aquí ya, aparte de, estoy subiendo como que subo los bocetos. Miren el boceto cuando empecé estos emotes, cuando hice los bocetos. Algunos diseños más que he hecho que no subo a YouTube. Subo bastante contenido aquí a mis otras redes sociales. Sin embargo, YouTube a veces por el tiempo que te llevas que editando un video, que grabando audios, que haciendo esto y esto, pues luego no me da tiempo el subir contenido. Por eso lo he tenido un poco abandonado. Sin embargo, pues, si quieren estar más en contacto y más, apoyarme y pues saber un poco más de lo que hago, me pueden contactar por mis otras redes sociales, donde sí, la verdad, publico más contenido, más seguido. Vaya, espérenme, ya vengo tantito, déjenme, tapo la pantalla y lo que leo su chat. Ángel, disculpa por salirme de tu transmisión, se me fue el internet, no te preocupes, Juan. ¿Cómo es que haces tan buenos dibujos? No lo sé. Lo que nunca me sale de dibujar las manos. Nunca me sale. Sí, las manos sí, luego está difícil. Los ojos igual. Yo he tenido bastante ese problema de dibujar ojos, pero pues miren. Ahí lo voy a tomar más. No sé, como que ya he mejorado un poco en dibujar ojos para que no me salgan tan chuecos. Pero las manos siento que si no llevan algo abajo, sí se ven medio raras. O sea, si no llevan guantes y así, intentando hacer por la mano, sí me salen medio what the fuck. Recuerden que todo el trabajo, sí, así es, amigos. Recuerden que todo el trabajo tiene un parche, amigos. ¿Cómo haces para tener varias mesas de trabajo en un solo archivo? Ah, pues es fácil, nada más te vas aquí donde dice la de herramienta de mesas de trabajo, le das con Alt y te la duplica. Y pues, ahí. Y ya puedes poner todas las que quieras. Con Alt. Te vas aquí en esta sección. No sé si sale. Sí sale. Y le das Alt. Sí sale. Ángel, ¿haces esos hermosos dibujos con tableta? No. Los hago a mouse. El boceto sí lo hago con tableta. De hecho, tengo aquí mi tableta. Aquí está mi tableta. Solo que ahorita no la tengo conectada porque, pues, para hacerlo ya el line art y todo lo demás, los hago con mi mouse nada más. Pam pam. Sin que dé dislike, pero no sé. Ah, qué mala onda, Gonza, qué mala onda. Y así quieres que te haga un banner. Bien, estamos bien. ¿Eres el mismo Valladonis? ¿Quién es Valladonis? Me menciona mucho Valladonis. Pero no lo topo, la verdad. Ay. Bye, Adonis. Está todo bien. Sube videos de Firefire, al parecer. Pero no, yo no subo videos de Firefire. Hoy es noche de Firefire. Yo hago animación con Adobe Animate. Ah, yo igual una vez intenté meterme en Animate. Está chido, la verdad. De software de animación, el Animate sí vino a... Llegó con todo el Animate. Ángel, ¿tú sabes? ¿Tú ya sabes usar la pluma? Sí, de hecho casi todo lo hago con pluma. Estoy acostumbrado a andar siempre en el suelo. Pero Ángel, no te preocupes, nada más estoy jugando, Gonzalo, nada más te estoy jugando. Pero sí, no le des dislike, amigo, no le des dislike. Apóyenme, amigos. Yo lo hago a mano. Entonces mis dibujos me saldrán bien. Pues mira, sí. Obviamente yo empecé a dibujar a mano. De hecho me gusta mucho dibujar a mano. Pero pues, últimamente no me he dado tiempo. Levante feliz. De hecho quiero, no sé si en esta plataforma o en Twitch empezar a subir directos dibujando a mano. O sea, hacer un retrato o algo. Queda con lo que yo empecé. A lápiz. Pero pues miren, ahí sí estaría más concentrado en el dibujo que en el chat. Así que no sé.
Es una de las ideas que tengo, pero pues miren, para llevarla a cabo me va a costar un poquito. Joda, que se joda, que se joda. Uso la segunda pluma. ¿Cuál segunda pluma? ¿La de añadir punto de ancla o cuál? ¿O esta? Está bueno, está bueno. Pam, pam, pam. Los últimos emotes de tu Insta, ¿ya puedes decir para quién son? ¿Cuáles son los últimos emotes que subí? De fútbol, coño, ¿no? A ver, espérame, déjame ver. Sí. Ah, los últimos son para un canal que se llama Gorka Athletic, de Twitch. Y pues sube. Igual le hice su banner para YouTube. No lo subí porque pues se me olvidó grabarlo, pero igual hice su banner para YouTube. Y pues sube contenido de fútbol. Canal se llama Gorka Athletic. Y pues creo que es fan del Atlético de Madrid y por eso quería jugadores de ese equipo. Cuando tú le das a la expandir, ¿para qué sirve esa función? Expandir le doy para quitarle la... para que las líneas se contorneen. Es decir, checa. Por ejemplo, aquí tenemos esta línea, ¿no? Es una línea, espérame. Para que la veas mejor, es esta línea. Pero si la quiero trabajar, pues nada más voy a trabajar en esta línea y no la puedo mover mucho ni nada. Y si le doy objeto expandir, pues ya puedo moverle que sí los tamaños y así y así. Y básicamente eso lo hago para variar el tamaño de la línea y que no siempre quede de derecha porque pues luego se ve feito. Todos los míos están bien, ¿eh? Ah, ay, no sé si me van a banear por esa canción que pasó, ¿por qué no me dijiste? Hoy es noche de Fire, no spam a Te Anthony. Ya saben, amigos, si quieren algún diseño para su canal, pueden contactarme por mi mail de contacto. Pero no son artes. Ay, 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 Valladonis Logos, ¿cómo? By Adonis Logos. Para. Ah, ya sé, es el que le hizo sus diseños a de Donato y los que juegan Fire. No soy By Adonis. No, de hecho tenemos un estilo muy diferente. Me gustan sus colores, la verdad, los colores que usa están chidos. Como que se ve muy kawaii de Sune. Pero sí, no soy Valladolid. Pana. ¿Puedes hacer un video de cómo hacer ojos a tus...? Sí. De hecho, sí. Como les digo, quiero hacer tutoriales más específicos de cómo hago mis diseños. Para pues todos aquellos que estén aprendiendo. Ojito, no por eso quiero que todos hagan los mismos estilos de ojos, sino que busquen un estilo que ocupen ustedes. Sin embargo, pues es para que vean cómo los hago yo y no por eso se claven aquí. Tienen que ser así, 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 sino que pues ustedes, es un dibujo, ustedes pueden usarlo y hacerlo como se acomoden, como les guste, como sea su estilo. Así que si les enseño cómo hago los ojos yo, no es que a fuercita tengan que hacerlo siempre así, sino que es como lo hago yo. Igual, si hago el tutorial, pues lo voy a decir ahí en el video, de que no es obligatorio, vaya. No. Amigos, tengo un chingo de calor. Estoy sudando un montón. Es que, no sé, maldito calor. Lo peor es que en la noche voy a tener un chingo de falla. Y sí, es que parece que quiero llover. Cuando llueve se pone más feo. Pam, pam, para, pam. ¿Angie también dibuja? No, Angie no. Angie no dibuja. Oye, carnal, por ahí de 2016 te etiquetaba cada rato mis dibujos. Pero gracias a ti, hoy soy ilustrador. Muchas gracias, ojito de David. Pues mira, qué bueno que seguiste. Y pues etiquétame en tus dibujos para verlos ahorita. A ver, qué tanto has progresado, amigo. Y pues felicidades. Qué bueno que sigas en esto, amigo. Porque es poca la gente que sigue, o sea, lo intenta, pero de ahí es muy de que, ay, ya no pude, o no puedo hacer esto. Y se rinden, pero qué chido que sigas aquí. Y pues nada. Etiquétame para ver qué tal trabajas ahora.
Pam, pam, pana, pana, pam, pam, pana, pana. Está muy fuerte. Me falta ponerle lo de IQ de 200. No, 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 no. Pa, ¿cuál es tu estilo de dibujo? Pues es este. O sea, ¿cómo te explico cuál es mi estilo? Pues así. Ángel, también puedes hacer algunos de tus videos. No vaya muy rápido, please. Es lo que decía, como que quiero hacer tutoriales más específicos, como que en plan de para que no vayan tan rápidos, pero pues dividirlos para que sea un, no sé, solo la línea y vean cómo hago las líneas y así. O luego el color, para que no sea tan tardado, porque luego me dicen, aviéntate un tutorial de 1 hora, pero aparte de que YouTube se va a tardar un montón en cargarlo, pues siento que no muchos lo van a ver, mejor por partes, en plan de parte 1, parte 2 y parte 3, para que ahí, no sé, yo solo me interesa saber de cómo poner esto y ya se van a ese, para no andar ahí viendo todo el video. ¿Cuál es el logo favorito de los que has hecho? Uf. Ay, no sé, no podré decirte, amigo, no lo sé todavía. Tendrá que ver todos, a ver cuál es el que más me ha gustado. Pana, pana, pam. Ángel, también puedes hacer que algunos de tus videos. Ah, ya lo leí. No sé, te acuerdas de mí, te decía Sensei. Creo que sí, Dave. Tedwin, gracias por ese bolosazo. Amigos, como les decía, si quieren que su nombre salga aquí, no entiendo por qué no se puede poner el de YouTube. No, no supe cómo poner el de YouTube, pero pues si me siguen en la plataforma moral, va a salir aquí su nombre, su alerta de que me siguieron y les voy a dar las gracias. Porque pues no entendí, no entendí, amigos. ¿Conoces a Adonis? Como tal no lo topo, o sea, he visto su trabajo, pero no, no lo topo. No, 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 no lo conozco, pues. En persona ni he platicado con él. Espérame tantito, ¿eh? Ángel, ¿puedes hacer un banner para un youtuber llamado Bebé Milo? ¿De qué es su contenido? Amigos, si quieren que. No sé, si ustedes ven que alguno de sus youtubers favoritos necesitan un diseño o algo así, pues vayan y pónganle. Contacta a Ángel. Isla LV12, gracias por eso, por lo usado, amigo. Vayan y contáctenlo, amigos. Díganle, oye, o si luego dicen, alguien que conozca, alguien que haga diseños, pues miren, alguien. El Ángel le sabe a eso. Sí, creo que YouTube no es muy común que haga muchos directos. Ay, Bebé Milo. ¿De qué es su contenido de Bebé Milo? Pam, pam. ¿Cómo puedo tener tu Adobe Illustrator? Pues descargándolo, Juan. Descargándolo, es el 2020. Busca la versión 2020. O si te vas al iCloud. iCloud, digo, No, si es iCloud o cómo se llama. No, no es iCloud, iCloud es de Apple. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cosa de...? No sé, dónde salen todos los programas de Adobe. Se me olvidó justo el nombre. Ahí ahí te sale la última versión. Pa, pa, na, pa. No, solo quiero saber cómo se hace un banner en Illustrator para saber cómo lo podría hacer. Ah, pero es que no sé quién es Bienvenido. De Oliver Tomasi y sus amigos. ¿Quién es Oliver Tomasi? Amigos, mucha gente, no conozco, no conozco muchos de los que dicen. Ah, Creative Cloud, Creative Cloud, ahí está la última versión. Que según yo no hay 2021 o así. Tampoco les aconsejo que actualicen a cada rato sus Illustrators porque luego las versiones nuevas tienen cosillas como que muy random que no les entiendo. Y pues mira, mejor espérense a que ya haya tutoriales y así, ya actualícense y ya ven un tutorialito y ya le van entendiendo. Pues miren, ya llevamos 5 emotes, amigos, 5 emotes. Me faltan nada más 4 y ya. Y ya termino, pero de ahí me falta poner que si su texto, que si cambiarle los tamaños para Twitch, para la plataforma morada y demás. ¿Has seguido hablando con Fernán? Sí, de hecho sí. De hecho la mayoría de miren, hay gente que es muy famous. Que pues son buena onda y no es que platique todo el día seguido con ellos, sino que
son gente chida, pues, que con las que he tenido mejor contacto, que hay algunas que nada más me contactan y se van, pero pues hay muchas que sí. Que sí, tengo hasta sus WhatsApps y todos, y luego me mandan mensaje, que sus felicitaciones, que sí en Navidad, que sí en Año Nuevo, y pues, te digo, hay muchos que sí son buena onda. Que tienes su. De hecho, acabé de acordar que tienes un tatuaje. Tengo un montón de tatuajes, amigos. Hola, ¿qué onda, Luis? Saluditos, Luis. Yo sí tengo Illustrator, es muy genial. Creo que una de las mejores. Sí, la verdad, a mí me gusta mucho Illustrator. Sobre todo porque es con vectores y, pues, por más que haga zoom, nunca se va a pixelear. Es lo que me gusta del Illustrator, que no se pixelea, vaya. Que mira, le puedo hacer zoom y no se ve pixelado el ojo. Es lo que me gusta de Illustrator, que puedes variar en los tamaños. Hola Ángel, un saludo, saluditos, saluditos. Pam, pam, pam. Va quedando perro. Pues miren, ahí van los emotes. Me faltan cuatro, se los voy a enseñar los que me faltan. Me falta este de Hype. Me falta. Este de F en el chat. Me falta este de GG en el chat. Y me falta este de Thank You en el chat. Pam, pam. Creo que el de Thank You lo puedo aventar. Vamos a aventarnos el Thank You, que en sí la cara la hice con el de Thank You, que es el que tenía menos cositas encima. Así que voy a aventarme el de Thank You. Que básicamente ya tengo la cara hecha, no me faltaría el cuerpecito, vaya. ¿Qué onda, Moya? Saluditos, saluditos, Moya. Va quedando perra, muchas gracias. ¿Puedes hacer que los dibujos de Fortnite se pintan en blanco para colorear? Oh, estaría cool, ¿no? Pero es que no sé, Crazy Bunnies. Es que sí es buena idea, porque luego les quiero pasar. O sea, luego digo, ah, miren, aquí tienen el boceto, por si quieren practicar ustedes. Pero luego hay gente que nomás lo ocupa para piratearlo. Y lo venden, pues, por ejemplo, De hecho, sí, ya he visto muchos de mis dibujos para colorear. A ver, déjenme ver. Si puedo encontrar uno. Específicamente de Fortnite, creo que sí. Fortnite para colorear. A ver, a ver. Ah, mira, mira, así está, así está. Por ejemplo, este dibujo lo hice yo. Este dibujo lo hice yo. Y ya este está para colorear. Y pues, o sea, ponle que ahí está chido para que alguien lo vea en colorear, pero luego lo imprimen, lo revenden y ya te venden el librito y ahí están los dibujos. Y pues mira, por lo menos aquí sí se les complica. No, eso no dice. Sí, no, no, no. No, esta está muy básica. Y así, por ejemplo, he visto muchos así de que ocupan mis dibujos y pues mira, que les cueste por lo menos sacar el dibujo original. Ay, mira el ángel. Ay, no tengo ese nombre, XD. El Miguel Ángel XD. Así que sí quiero hacer porque pues sí, luego les digo, les paso mis bocetos para que lo hagan o descarguen el dibujo y así, pero miren, tanto hay gente que es buena onda y que lo va a ocupar en buen plan y gente que se va a aprovechar y va a querer sacar billullos sin nomás por los lols. Que también luego está chistoso, ¿no? El ir a la calle y ver un libro para colorear de Fortnite y saber que todos los dibujos son míos. También están hechas, ¿no? Hacer por los LOLs. No hay de Free Fire. Pues sí, he hecho bastantes dibujos de Free Fire. De hecho, hice un banner que creo que no lo subí. He hecho bastantes banners y diseños de Free Fire. Déjenme ver si tengo alguno nuevo que haya hecho por acá. Pam, para, para. Pues el último que subí fue de Mami Nena, pero según yo de ahí hice otras dos. Se tardó esto, se tardó esto. Ah, amigos, no, no puedo, no puedo. Ya vi que no puedo porque estoy en otro perfil usuario. Porque es que en el otro de directos tengo abierto la agencia y pues mira, no podía hacer directos ahí. Así que hice otro usuario y pues aquí no tengo mis archivos. Así que no puedo. Pero sí, sí he hecho bastantes cosas de Free Fire. Pero así que para colorear, no. Yo quiero el de Onesie y el de Rose. Para colorear, pues estaría chido, ¿no? Subir, no sé, igual y lo suba a Behance, por si alguien los quiere, pues miren. Pero no les vayan a andar pirateando por ahí. Aquí en Colombia hay una camiseta de todos tus dibujos de Marvel, le dije. Ojo, ojo, ¿en serio? Es que sí, les digo, he visto bastantes. Sí, se han pirateado bastantes cosillas que he dibujado.
Y pues al final ya, yo digo, pues es que ya que la subes, ya que la suben a internet, ¿qué puedo hacer? Puedo pues disque mandar, pero o sea, en muchos lugares no, no es que sean así muy establecidos como para, me mandaste a la señora que vende afuera de la esquina, pues se va y ya, ¿no? No, como que no. Pero o sea, en parte me gusta, porque pues como les decía, está chido, qué loco que les guste mis dibujos como para venderlos en playeras y así, pero pues es no sé, estoy feliz y enojado que hagan eso. Más feliz que enojado. Aquí en Colombia hay una camiseta de talla, lo leí. Cuando miren dibujos, así es. Ah, sí, amigos, si ven algún dibujo por ahí que digan, este lo hiciste tú, pues. O se parece un dibujo tuyo, mándenmelo a ver. O sea, nomás de chill para ver dónde andan mis dibujos por ahí regados. Es lo que les decía. Probablemente hayan visto un dibujo que haya hecho yo, pero no saben que lo hice yo. O luego no. O sea, no sé, porque sí, luego me pasa que voy en la calle y veo un dibujo, un niño que lleva una playera y yo, caray, esa imagen la hice yo. Para pa 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 para, creo que esta canción tiene demasiado copyright. Demasiado copyright, música sin copyright. Pero yo creo que con la de Estamos Bien ya fue este directo. Yo creo que con la de Estamos Bien, adiós a este directo, ¿eh? Así que a todos los que estuvieron aquí, si desaparece el directo de mi canal, si desaparece este directo de mi canal, pues miren, qué bueno que estuvieron aquí, porque siento que en YouTube el copyright sí está más a las vivas que en Twitch. Porque en Twitch te mutean la parte donde está la canción y ya. Pero aquí en YouTube sí te bajan todo el video y te ponen un strike y todo. Así que si no está el video, pues GG. Yo en la calle un montón de playeras, sí, es lo que digo, sí, he visto. De hecho, sí he comparado, como les dije, compré un cubrebocas que tenía un dibujo mío. Igual ya compré una playera que tenía un dibujo mío. Y sí he visto, no sé, una vez que estábamos en Guanajuato, estábamos de chill ahí paseando y veo un niñito con una playera y digo, caray, yo hice ese dibujo. Igual me han mandado bastantes. ¿De qué? Igual en México, una vez que veníamos de estábamos en CDMX. Y estamos en un McDonald's, car haciendo fila. Y cuando veo ahí un niñito y voltea, yo digo, caray, ese suéter, yo hice ese dibujo. Y pues te le digo, está chido porque pues de la nada, o sea, no lo saben. Está chistoso que no sepan que tienen al lado al men que hizo ese dibujo. Y yo soy el LOLs. El ángel, mucha humildad, XD, ya saben, siempre humilde, nunca inhumilde. Si no le ve, no le ve, no es ilegal. Ándale, ándale. ¿Qué onda, Dart? Saluditos. ¿Haces overlays como? Sí. Sí hago overlays. Sí, todo lo que tenga que ver con diseños, gamers y todo lo demás, sí lo hago. De hecho, sí he hecho un overlay similar, no igual, a los de Firefire. Pero no, ¿no lo tienes por ahí, Angie? Uno, el de... Se me olvidó cómo se llama el del que tenía esta bandita. A ver, sí he hecho uno similar. O sea, no del mismo estilo, pero sí de Firefire. Pero no me acuerdo si lo tengo. Si lo tengo, espérenme, ya se los enseño. Me gustaría que hicieras un Spedpine de Loki. Estaría cool, ¿no? Igual, sí pensaba hacer uno de WandaVision. Pero les digo, el tiempo. Porque también quería hacer un dibujo de esta temporada de Fortnite. Porque luego juego Fortnite. Y quería hacer un dibujo de Fortnite, pero pues el tiempo no me ha dado para hacer dibujos que no sean por trabajo. Pero como les digo, quiero como que ya despejarme un poquito, sentarme un poquito en que si el canal, que si todo, y subirles más contenido. Ándales. Sí, mándamelo, a ver si se lagueó un poco el directo es porque me van a pasar el archivo. Ay, pero ¿a dónde me lo vas a mandar? Déjame ver si tengo abierto aquí Facebook. Creo que no lo tengo abierto, ¿eh? No. ¿Qué será? ¿No tienes nada abierto? No. ¿No se abierto el mismo? Súbelo a Twitter,
Súbelo a Twitter, le enseño y lo eliminas. Ah, va, va. Pa, pa. Ahorita les enseño un overlay que hice como que para Firefire. Porque hoy es noche de Firefire. Quiero ponerse a Uri en la agencia. ¿De qué parte de México eres? De México, México, tequila, el Chavo del Ocho. De Oaxaca City, soy de Oaxaca City. ¿No conoces a Tomás y sus amigos? ¿Me pueden hacer un dibujo de Oliver? Ah, sí, conozco a Tomás y sus amigos. ¿Para qué quieres un dibujo de...? ¿Para qué quieres un dibujo de Oliver? De Tomás y sus amigos. A ver. Ok, chequen, chequen. Este es un overlay que hice de ese estilo. Para Jorge 22 Gameplays. Que tiene que si su pingüinito de su mascota de Free Fire. Que si sus redes sociales. Que si... Ahí no le puedo hacer zoom. Pero... A ver, déjame si lo puedo guardar. Chequen, chequen. Ah, sí lo puedo guardar. Ya borro el dungeon. Ya borro porque es una cuenta de Fortnite y subiendo esto. Ah, caray, eso no es de Fortnite. El que me gustó mucho fue el pingüinito todo bonito con su armita, con todo el flow, todo el dembow. Y pues está en Clock Tower. Según yo se llama Clock Tower, ¿no? Según yo sí es Clock Tower. Cada mes es lo de las... Sí, cada, sí, puede que sea cada mes, Nicolás, cada mes. Casi te... Ah, que ya es PC Gamer. ¿Y si te jalaré el Fortnite yo o no? ¿Tú crees que te jale el Fortnite? Porque luego no jale el Fortnite como Jim Flap, que tenía PC y no le jaló el Fortnite. ¿No conoces...? Ah, ya, ya, ya lo di. Yo no conseguí mi bombada XD. Recuerden seguirnos en la agencia. Así que, ojito al spam. Ojo al spam de Angie. Sí, amigos, si no nos conocen, si no me topan de ese lado, también tengo una cuenta que se llama La Agencia, con unos amigos. Así que, pues, miren, si nos quieren seguir en La Agencia, síganos. Ya somos 4,000 en YouTube, ¿eh? Poco se habla de que somos 4,000. Ojo, para los que jueguen Fortnite y así, les guste Fortnite, o no tengan problemas con... Ah, no sé qué juego es mejor, porque, pues, miren, ya. De chill, vaya, de chill, de compas. Ángel Darwin, el Omar no hace sombra en la cara. Sí, 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 ahorita se la pongo. De hecho, se la voy a poner como que así, ¿no? Para que se vea. Sí, 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 pero estoy haciendo para que no cojo. Como que para que se vea el detalle. Como les decía, ahorita como que... Luego se me pasan algunas cosillas que ya antes de enviar el trabajo final me meto a revisarlas. Por ejemplo, no sé en cuál... Espérame, déjenme ver porque es... Sí noté algo que se me pasó en uno, pero ya no lo compuse porque dije, lo dejo al final. Fue en... ¿En cuál fue tú? Ay, no me acuerdo, pero en algo no le puse detalles. Ah, a la lengua, no le puse aquí el fondito y así. Ni el color de los dientes, ni nada. Como que son cositas que se me pasan, pero ya de ahí los compongo. Ya después, ya antes de enviar el diseño final. ¿Por qué Oliver es mi personaje? Ah, amigo, de Tomás y sus amigos. ¿Les puedes comparar o tú le hiciste la compara y la compara? ¿Eh? ¿Qué? No creo. Vamos a ponerle igual unas cositas acá. En la carita para que se vea más kawaii de Sune. Nande date bayo. Este creo que lo voy a hacer un poquito más así. Ahí está, ya nos falta ponerle el thank you y ya queda, ya tenemos 6 emotes de 9, ya no nos faltarían tags. Obviamente les digo, me faltan cosillas que ya voy a ver después del directo, pero pues miren, ya que lo suba, lo voy a subir a todas mis redes sociales, a Instagram, Facebook,
Twitter, YouTube. Bueno, YouTube, quién sabe, porque ya hicimos el directo. Bueno, ya está aquí, ¿no? Pero, o sea, esa imagen, así que ya vayan. Si la ven ahí, comenten. Ah, yo vi cómo le hiciste en directo y así. Hola, hola, hola. ¿Cómo soy Alejandro71? ¿En serio? ¿Qué? Señor Sensei Ángel, quisiera llevar... ¿Quién lleva el man en la relación con... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué onda con la pregunta XD? ¿Qué dices del estilo de poner sombra abajo de la ceja? ¿Cómo? No te entendí. Yo le pongo sombra, más que nada lo hago para destacar las cosas. En emotes lo hago para destacar las cosas. Y porque pues sí se te forma una sombrita, pero leve, no mucho. Pues en plan de que no se te va a hacer la sombra, pero pues leve solo, ¿no? Más que nada por el hueco que hay debajo del ojo. ¿Qué onda, Tiago? Saluditos. Pues yo, man, soy man de mando, XD, ojo. Bueno, amigos, yo creo que voy a dejar el directo por aquí. Así que, pues nada, gracias a todos los que estuvieron en el directo del día de hoy. A ver si hago un directo la siguiente semana, el siguiente fin de semana. Y pues nada, por aquí nos vemos. Ya saben, toda la semana voy a estar publicando contenido en todas mis redes sociales. Así que pues por ahí los veo. Match Fux, no creo que llegas temprano, XD. Match Fux, sí, no. Sería genial el dibujo de Goof. Ojo, Goof. Bueno, amigos, así que los dejo por el día de hoy. Gracias a todos los que estuvieron. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo directo. Vayan a ver el último video que subimos, que es un banner de Five Nights at Freddy. Y pues ayúdenme a compartir, denle like y comentenlo, ¿va? Adiós.